Estamos de vuelta. Esto es Los Dueños del Circo. Nos sumamos a las visitas sorpresas que ha estado realizando nuestro actual presidente de la República, Danilo Medina. ¿Quién es? Danilo, primero que todo, el presidente Abinader. Usted tiene una necesidad en su casa, espere, toque su puerta. A lo mejor es Danilo Medina con una visita sorpresa para suplir todas sus necesidades. Bien encarado. O Tecachi. Ay, mira, está igualito para que. O Tecachi. Las visitas sorpresas son de Tecachi y de Yailin. La más viral, pero no son nada para brindar ayuda ni nada, sino para los teteos en la discoteca. No, relax. Todo empezó en El Rey Bar and Drink, en Sport Bar o lo que sea. No, digamos. El Rey Sport Bar, eso es algo calentón, pero rico. Mm. Claro que sí, donde Yailin y Teca llegaron, mi amor, y fueron perre y dijeron, ciérrenme esto, que todo lo que va a hacer aquí. El mismo día que lo liberaron. Lo que más me gusta de ellos dos, que ellos son orgánicos y les gusta la ratrería, que a mí me encanta. El diablo. Ok, anoche en una discoteca, que no sé cómo se llama. Esa es la discoteca White. Ok. Uh-huh. En White fueron antiguo a ver a VIP Room. Eudige el Invincible. ¿Dónde queda? Esa era la discoteca de César. Ok, era de César. De VIP Room, que era como para... Tú solo dices que allá había VIP. Que por cierto, en el Hotel La Española. Antes de cerrar, a mí se me quedó un taco en esa discoteca. Yo voy a agradecer que volvieron a abrir, me devuelvan mi anda taco. Anda a buscar a ver si Yailin te lo es consigue. Una discoteca súper chula, amplia, y sobre todo, que cuando cierran las demás, todo el mundo hace así. ¡Wow! Porque amanece. Exactamente. Me encanta. Mira a Edwin buscando su camarazo. Me encanta. Eudy es una eminencia cantando. A mí él me es encanta. Invencible. Claro. ¿Recuerdan cuando sacó el pirulín? Sí. Ay, Eudy, miren, a los que dijeron que Tecachi no dejaba ya ni tener celular, ahí tiene el celular en la mano. A menos se lo quita cuando salen de la discoteca. ¿Sabes que ahora que yo veo a Eudy el Invencible, Edwin le ha arruchado muchísimo palo a los bachateros? Ay, o sea, los dueños de la discoteca llaman, mira, yo quiero a Fran Reyes para que cante Princesa Dimi. Él la canta. Yo te la canto. Sí. Mira, espérate. Canciones de otros bachateros. Sí, sí. Sí, yo quiero algo grande de Anthony Santos. Yo te la canto, muchachos. Él es como un showman. Él no se limita. Él te pregunta qué quieren y él la tira de una vez. Sí, porque per se tú dices, una canción de Eudy no me la sé. No, es que él no ha conectado canciones de él. Mira, tuvo que Tecachi caer preso. Miren, Yailin cómo estaba contenta. Para la mujer, sí, es verdad. Claro. ¿Esa canción la canta él? Sí, sí, esa es verdad. ¿Qué tú dices de Yailin? Mira, que tuvo que caer el Teca preso. Mira cómo está ya de contenta. Le hizo falta su macho y ahora está feliz cantando sus canciones. No, definitivamente. Está contenta. ¿Tú sabes qué? Pienso que la tiene contenta estar en su país. Sí, claro. Sí. Ella estaba mudada en Miami con Tecachi. Tenían muchos proyectos. Es verdad que estaban y trabajaban en aras de internacionalizar su carrera. Y el hecho de que él haya tenido estos problemas la es a ella. Primero, compartir con su hija, que no estaba compartiendo con su hija, la tenía lejos. Y segundo, compartir con sus amistades también. Es una muchacha sumamente joven, es una muchacha que ansía tener una familia, es una muchacha que ha tenido una familia disfuncional y que básicamente ha encontrado ese calorcito en sus amistades. Entonces, aquí las tiene. Por eso yo creo que ella está bien. Sí, contenta. Porque no es lo mismo tú, aunque estés viviendo en un buen estatus en Miami, tú tener cierta libertad desde que aquí un domingo, luego de las 2 de la tarde, tú dices, a mí a sentarme con fulana, mi hablar amor, un poco. Mi amor, domingo de color. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. ¿A dónde va a testear ella? Sábado de salsa y domingo de dembow, dice. ¿A quién le cocina ya? Claro. Es una mujer que le encanta cocinar. Lo que pasa es que la fama de ella fue muy precoz, sí. Entonces ella está como viviendo muchas cosas al mismo tiempo. Aunque tú... Y no ¿a quién le dijiste precoz, Tecachi? No, mi amor, la fama. Ah, la fama precoz. Sí, mira, pero como dice el lápiz, y yo estamos como iguales. La fama no es para todo el mundo. A mí me sorprendió. En base a lo que dice Sandri, que la fama no es para todo el mundo, frase de Lápiz Consciente. No, frase de Don Miguel y el Lápiz. Bueno, sí, de la canción. Mira cómo lo defiende. Todo bien, una estrella, Miguel. Hablando de lo que dice Sandra, me sorprendió mucho ver que tu jefe y tu querido Santiago Matías hizo un comentario de que a él le han comentado personas que están alrededor de Yailin, que Yailin está sumamente altanera. Eso me sorprendió. Aceitosa. Aceitosa. Es verdad. Dije que está sumamente aceitosa. Señora, no, ella dije que está con lobrío allá arriba, ay, que nadie no le puede... Ella es tímida. Y es muchas verdad. Veces la timidez yo, se confunde con comer tímida. ¿Tú sabes quién es Pila aceitosa? Sí. La perversa, esa muchacha no es aceitosa. Sí. Yailin no es aceitosa. Bueno, es lo que fue lo que él dijo. Me sorprendió porque él tiene muy buena relación con Yailin. Lo que pasa es que ella ha vivido tantas cosas, señores, que a veces uno se pone hermético. Sí. Uno se pone así. Nadie sabe lo que ella está viviendo. La vemos contenta y nadie sabe la revolución que esa niña tiene. Pero yo leo entre líneas ahí. ¿Me entiendes? Mamá, leen entre líneas, por favor. Lo que ustedes ven en las redes ni ahí con un celular, eso es mentira. Mira, cuando ella está cantando La Reina del Cocoleo, Piloneo, tú mejor que yo, no creo. Ella está cantando diciéndole entre cositas a Tecachi, quiero cantar.
quiero cantar mi música pararme. Antes. Libera. No quiero, claro. Libérame. Sí. Uh-huh. Quítame claro. Ese grillete. Quiero hacer dembow, no esa música en inglés que no la escuchan en RD. Yo quiero leer entre líneas también. Dilo. No veo trago, está embarazada. Tiene 3 meses y medio. Diablo. No, yo lo que veo ahí es que lo que ella tenía puesto estaba muy apretado y al ella estar sentada, miren, por ejemplo, yo no tengo barriga y si yo me pongo. Ay, ya, poncha ahí a Paola que está mostrando el barrigón. Ve, para que no digan que Yailin estaba embarazada. Ahora éntraselo, yo me pongo así, mi amor, éntramelo. No, otra vez, ponte barrigona de nuevo. Ok, me pondré barrigona. Paola, ¿quién te preñó? ¿A mí? ¿Quién te preñó? Ah, ok, ya, perdón. Nadie, yo leía no me hable de preñade, que de una vez me pongo loca. Sí, ponme otra vez a Yailin Babilar para seguir leyendo entre líneas. Leamos. El rumor del fotógrafo. De... ¡Ay! ¡Las botas! ¡Las botas de United Palace! Tiene las mismas botas de United Palace. Exacto. En este calorazo. El rumor que tiró el fotógrafo de Miami pudo haber sido cierto en algún momento. Uno no sabe. No. Uno no sabe. Yo veo que no ha perdido la lipo del doctor Hammer Roa. Tu futuro Hamner, doctor. ¿Fue Hamner? Sí. Ay, me encanta. Voy para allá a quitarme un poco de aquí, un poquito de acá, así que espérame. Está nice. Podemos escuchar un poquito con audio lo que fue el teteo de anoche, porque ya lo están haciendo todas las noches y tienen que cuidarse un poquito, Yailin, porque DJ Topo dice que tú tienes mala bebida. Y que es cuando tú bebes que te da por darle galleta. Ay, yo me identifiqué y no solamente de no. Mi amor, y no solamente eso, dejen de estar cualquierizándose. Ay, sí. Saliendo todas las noches, ustedes no son los artistas no, que cantan y se van. No, lo eso se lo dejan a uno, los hombres. Ellos uno van sí a sitios chiquitos, sentado. No avisan que van para allá y no van a la hora que está full. Ellos llegan temprano. Y además, si no van muy temprano, pues van muy tarde, porque esa discoteca, como le dije a Lee, ya eso es 3, 4, 5 de la mañana. Se pone bobo. O sea, ya ahí nadie está pendiente a nadie, mi amor, ahí todo el mundo está borracho. Rural. Vamos a ver cómo es un poquito el show de Eudigin Invencible. Cantando en inglés. ¡Ay, me encanta! Esa es la canción de Harina, ¿verdad? Déjamela de fondo. Esa, para ver si vamos reconociendo. Sí, sí, sí. Ese es el remix de Mama, ¿no? Sí, ajá, okay. Con la insuperable. Con la insuperable. La insuperable, Yailin y Harina. Ah, Harina. Okay. Dame el volumen a Eudy. Pero mi... I love you, Yailin. Mira, ahí vemos a Edwin, un tremendo artista. Él está interpretando una canción de Anthony Santos. Sí. Okay. Que realmente el tipo es una estrella, tiene tremendo show. Pero y tiene unos músicos excelentes. No, en la banda. No, y se nota que el músico hace cuello. Muchachos. Que enganchase ahí a ese hombre, mi amor. ¿Tú sabes qué? Porque estaba comparando los rostros de el rostro de ella cuando salía con Anuel. Y cuando ella salía con Anuel, estaba aburrida. Sí. Estaba preñada, mi amor. Estaba celosa. No, pero antes de eso también. Ah, sí. Recuerda que siempre tenía como una carota. Es evidente que ellos hacían muchos videos en vivo de Instagram y ella iba leyendo los comentarios. Y los comentarios eran fuertes porque le decían que preferían a Karol G que a ella. Que era una revista interesada, que nada más lo quería por su dinero y por esa su fama. Fue su prueba de fuerza. Lo que pasa es que ¿quién no se aburre con Anuel? Anuel cuando va a una discoteca, lo primero que hacen es ponerle de más reggaetón y trap. Ajá. Y Anuel no está pendiente de ninguna mujer. Anuel lo que está con un vasofón y dice... Y con los tigres. Y los lentes, ya tú sabes, hay una nota alta a 1000. Sí, pero Edwin debería grabar esa canción, me gustó. I love you. I love you, Yailin, 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 I love you. Quítame eso.